Sport Noticias Cúcuta, periodismo de avanzada en el fascinante mundo del deporte. Polémica, entrevistas y noticias. Sport Noticias Cúcuta, con la dirección general de Carlos Arturo Salazar. Sport Noticias Cúcuta. Sport Noticias Cúcuta. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a Sport Noticias Cúcuta, en esta alianza que hacemos todos los sábados a través de Cívica TV, el canal que se ve en Ocaña, Pamplona, Cúcuta, en los patios en Villa del Rosario. Cúcuta TV, también otro canal muy importante de esta capital, Televilla, en Villa del Rosario, los patios TV. Y estamos también con 96.2 Atalaya Estéreo, la estación que tiene cobertura en toda la capital del norte de Santander. Santander es de corazón, más de 50.000 seguidores, Panorama del Deporte. Bahía Linda en Santa Marta, 47.000 seguidores. Air Sport, son 1.000 emisoras conectadas desde Nueva York. La Voz de los Barrios, 45.000 seguidores. Está con nosotros también Red Noticias con Wilmer Rodríguez, Sport Noticias Cúcuta, Norte de Santander, lo mejor, Enfoque Cúcuta con el doctor Marlon Moyano y también Belencita Estéreo, la estación de Salazar de las Palmas que cubre todo el occidente de Norte de Santander. Más de 300.000 personas conectadas con nosotros en esta alianza de medios con Sport Noticias Cúcuta. Hoy dos grandes personajes del deporte. Uno, Fabiola Zuluaga, la número 16 del mundo y sigue siendo la mejor tenista de Colombia. Por ahora va en ascenso la cucuteña también, Camila Osorio. Pero Fabiola ocupó la casilla 16. La niña María Camila está en el puesto 70-78 y pues tiene mucho recorrido, está muy joven y seguramente puede alcanzar objetivos muy importantes en el deporte blanco a nivel internacional. Y también tenemos hoy como invitado especial a un hombre que se radicó en los Estados Unidos, es Clodomiro Díaz, uno de los mejores fondistas de Norte de Santander. Fue a correr la maratón de Nueva York y se quedó en Nueva York. Hoy es un importante empresario, sus hijos radicados también en Nueva York. Un hijo vivía en Cúcuta, recientemente se fue ahora a vivir a Houston. Vamos a saludar primero a las damas. Ya está conectada con nosotros Fabiola Zuluaga. La vimos nacer, le hicimos el seguimiento. Cuando eso, en aquella época, Fabiola se va a acordar, yo me paso el tiempo y no. Fabiola, la acompañábamos en todos los torneos a nivel local a través de TV Cúcuta, pero después, cuando ella viajó en la despedida del colegio, colegio que quedaba cerca a su casa, Fabiola, fuimos con las cámaras del noticiero Krypton y le hicimos la despedida porque usted viajaba, creo que para Bogotá o para el exterior, no recuerdo, eso pues nos va a hablar. Fabiola, qué placer saludarla, bienvenida a Sport Noticias Cúcuta, placer volverla a tener ya hoy dedicada a su hogar, a su familia y desde luego como tenista ya retirada, pero practicando todavía el deporte. Fabiolita, buenas tardes, buenos días. Hola, Fabiola. Buenos días, muchas gracias por esa presentación, saludo muy especial, bueno, nada, aquí feliz de poder acompañarlos y recordar todas esas cosas bonitas que se vivieron y de verdad si ustedes me acompañaron durante toda mi carrera, eso lo agradezco mucho y pues hoy bonito recordarlo. Sí, ¿en qué colegio en el que estudiaba? Y no recuerdo si usted estaba, no sé, primaria, bachillerato, no sé cuántos años tenía Fabiola cuando estaba usted muy niña y no sé si fue Bogotá o los Estados Unidos que usted viajó. Eso fue en el Colegio Santa Teresa y estudié hasta precisamente ese año que ya me decidí que venía, o decidimos con mi familia que venía a probar suerte acá en Bogotá. Pensamos que, o nos aconsejaron que quedarme en Cúcuta, si estaba pensando en una carrera a largo plazo con el tenis, pues no era aconsejable. Entonces salí de Cúcuta a los 12 años para radicarme en Bogotá y tratar o intentar de llevar esa carrera profesional que tanto anhelaba y pues bueno, a Dios se dieron las cosas, pero fue una despedida ya, fue la última vez que estuve en el colegio, esa fue la verdadera despedida de mis
de mis compañeras y sí fue en el Colegio Santa Teresa. Yo lo recuerdo, fue un acto muy bonito, las niñas todas aplaudiéndola, saludándola, las hermanas, las profesoras. Fue un acto muy, muy, muy hermoso ese día de esa despedida, Fabiola. ¿La recuerda todavía Yo usted a esas niñas o no? tengo por ahí recuerditos así, imágenes, y claro, con muchas, no es que mantenga mucho contacto, pero sí, si nos encontramos en Cúcuta o nos cruzamos hoy en día con todas estas redes sociales, pues tiene uno más facilidad para por lo menos saber cómo están las otras personas. Entonces, sí, ahí hay algo de contacto. Además, había una prima, hay dos más que eran como las más cercanas y las que aún veo seguido. Bueno, hoy también hemos invitado a Clodoviro, que acaba de llegar hoy desde Hoy Nueva desde York, Nueva York, después de después de algún tiempo algún de tiempo receso, de de venir receso, por la de venir capital por de la Norte de capital de Norte de Santander. Santander. Y Y hablemos de hablemos sus de sus comienzos en el comienzos en el atletismo en la ciudad atletismo en la ciudad de de Cúcuta y Cúcuta y posteriormente posteriormente su su llegada a las llegada a pruebas las pruebas internacionales. internacionales. ¿Cómo ¿Cómo compite? compite? Primero me habla Primero me de habla Norte de de Norte Santander, de de Cúcuta, Santander, de de Cúcuta, Colombia. de ¿Y Colombia. cómo es para ¿Cómo es para competir en Nueva competir en York, Nueva ir a York? esa Ir a prueba? esa prueba. ¿Cómo fue esa ¿Cómo fue esa anécdota y anécdota y todo, todo, Clodomiro? Clodomiro? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carlos Arturo. Gracias por invitarme a este importante programa de Sport Noticias. Y un saludo a toda la afición del Cúcuta de Cúcuta Y del y a Cúcuta todo Deportivo. el Cúcuta Deportivo, desde Deportivo, luego, soy soy hincha del hincha Cúcuta del Cúcuta Deportivo, a su vez. Deportivo. Y Y pues pues sí, en realidad soy nacido aquí en Cúcuta, me crié en Cúcuta, mis primeros pasos en el atletismo fueron aquí en Cúcuta. ¿competía con quién? ¿Con Navas? Competíamos con Navas, Bautista, los muchachos de Pamplona, que eran los mejores, unos tremendos corredores. Estoy al aire. Chinácota tenía otro conjunto de atletas muy buenos, y pues yo me incluí con ellos y empecé a entrenar y a entrenar y a superarme poquito a poco, hasta que pues sí, de ¿En aquí qué año usted compitió en pruebas nacionales en Colombia? ¿En dónde? competí en los Juegos Nacionales de Pereira, Fue en representación del en Norte. representación del Norte de Santander. Eso, Sí. los Juegos Nacionales en Pereira, año que 74. Bueno, que creo que 74, ¿Y me cómo le fue a acuerdo. usted? Pues en ¿En qué realidad compitió? ¿En qué modalidad? corrí en los 5.000 metros y los Sí. 10.000 metros planos. En los 5.000 metros quedé como de quinto. El ganador fue Víctor Mora. Segundo fue Domingo Tibaduiza. Tercero fue, creo que fue Pinzón, un buen corredor de Bogotá. Yo llegué, quedé quinto. En los 10.000 no pude ganar medallas, pero llegué de cuarto, anyhow. De todas maneras, llegué de cuarto. Y hice Pero una con los buena. grandes, ¿quién ganó también, Víctor? Los 10.000 solo ganó Domingo Tibaduiza. A Domingo Tibaduiza, es que Sí, era muy bravo esa época, muy usted bueno. tener tantos deportistas ahí de élite, ¿no? En esa época. Sí, había una riña entre Domingo Tibaduiza Y Víctor y Mora. Víctor Mora. ¿Por quién era el mejor? En realidad, ambos eran buenos. Tibaduiza era un tipo técnico. Y Víctor Mora era un tipo de monte, tú sabes, un tipo, Fogoso. sí, que era fuerza. Y las cualidades que tiene Víctor Mora, pues no las tenía Tibaduiza. Pero Tibaduiza era especializado en pista. Muy buen corredor, una gran persona. Lo admiro también como corredor y como persona. Bueno, de usted no tengo imágenes de esa época. De Fabiola, gracias a Dios nos permite el internet. Espero que no tenga ningún inconveniente con estas imágenes que estamos pasando, que son de YouTube. Le damos el crédito. Fabiolita, este torneo lo recuerda esa cancha de polvo, ¿qué? De polvo de ladrillo, Fabiola, la que estamos viendo. Sí, claro, era mi torneo favorito. Primero, pues porque fue la cancha donde jugando al tenis. Era los videos, veía a mí, Edgar Muñoz me ponía a ver muchos videos de jugadoras y sobre todo de Gabriela Sabatini, y había muchísimos partidos de Rolando, así que muy buenos recuerdos. Y ese partido lo perdí, pero solo bonitos recuerdos. ¿Ese fue en el club tenis? Se ve linda la cancha, ¿no? En Nueva York.
No, ese partido fue en París, es Roland Garros. ¿En dónde? Ah, Roland Garros. Ah, bueno, Sí, usted me dice que en señora, el comienzo. Amelie Mauresmo. Ah, bueno. Oiga, Fabiola, usted, las primeras confrontaciones internacionales, cuando arrancó en la parte profesional, yo recuerdo los duelos con Paola Suárez, que era una de las mejores tenistas, de Sudamérica, era la mejor de Argentina. Sí, con La. Paola, yo creo que llegamos a jugar por lo menos nos tocó jugar unas 10, 12 veces en nuestra carrera, incluso tuvimos un año que jugamos como 5 veces. Y además de todos esos enfrentamientos nos quedó una gran amistad. Creo que es con la persona que más tengo contacto del circuito, podría decir. Y sí, Paola, ella me lleva unos añitos, llevaba un poquito más metida ya en el circuito cuando yo entré y pues me acogió muy bien, me ayudó, me metió ahí como su convito para que yo no estuviera tan sola. Yo de por sí soy bastante solitaria y ese deporte pues lo hace uno ser más solitario, entonces Paola se encargó de distraerme un poquito, de que estuviera con más gente y fueron duelos también en la cancha muy bonitos. No sé cómo estará pues quién ganó más veces, o si estamos empatadas, en fin, pero fue muy bonito competir con ella y entrar a ese circuito y aprender de todas las mejores jugadoras. Vamos a hacer la primera pausa, Fabiola, pero usted me va a hablar de una persona que ya mencionó, Edgar, el técnico del deporte Edgar Muñoz, el paisa, que está radicado en Cúcuta todavía y que fue forjador de sus comienzos en el deporte blanco. Hacemos la pausa y ya retornamos con estos dos deportistas que marcaron historia en el deporte del norte de Santander, Fabiola Zuluaga y el gran atleta Clodomiro Díaz. ¿En ir a Ascensa a esta hora? Ahorra tiempo y dinero. Ingresa ya mismo al asesor virtual en www.ascens.com.co. La alcaldía de Cúcuta trabaja en pro de la comunidad. 15.600 millones de pesos serán invertidos en tres corazones de barrio. Proyectos que beneficiarán a las comunidades de La Libertad, Niña Ceci y Scalabrini. Allí se concentrarán centros multipropósito para los trámites administrativos y financieros. Además, habrán espacios para la formación académica. Trabajamos con pasión. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Floristería Chirli, con el detalle ideal para toda ocasión. Flores naturales y artificiales. Pedidos al teléfono 312-367-0568. También se puede contactar con nosotros en Instagram, WhatsApp y Facebook. Atención amigo contribuyente, la alcaldía de Cúcuta está otorgando hasta el próximo 31 de agosto el 95% de descuento en intereses de todos los impuestos, tasas y contribuciones pendientes de pago a corte del 31 de diciembre del 2020. No deje pasar esta oportunidad, pague desde su celular o computador a través de la oficina virtual de impuestos www.oficinavirtualcúcuta.co. Fabiola, ¿cómo fue ese comienzo con Edgar Muñoz? ¿Cuánto tiempo estuvo usted entrenando bajo el mando del paisa en las canchas del club tenis? Bueno, eso debieron ser por lo menos unos 6 años, un poquito menos, 5 años. Yo en una escuelita que había en el club, un semillero, digamos. Edgar no estaba encargado de ese tema, él no sé en realidad qué más hacía, o a quién entrenaba, me imagino que con clases particulares. Y él me veía cada vez que pasaba a su cancha, que siempre tenía que pasar por donde yo estaba,
Él me veía jugar hasta que un día se animó y le dijo a mis papás y a los papás de otras dos compañeras que quería entrenarnos un poquito más. Y bueno, Benda fue el que me dio todas las bases en el tenis, me dio toda la técnica, gran parte de la forma de jugar también. Edgar tiene mucho que ver. Y además de todo eso, me dio esas ganas y ese entusiasmo por intentar ser profesional. Sabíamos que era algo que no era normal en Colombia, que lo normal era que los hijos fueran, los jóvenes terminaban el colegio y se fueron a una universidad, entonces no era como tan bien visto el deporte como una profesión. Y él me inculcó y me animó y bueno, gracias a haberle creído a él, pues hice lo que pude hacer y siempre agradecida con Edgar. Con Fabiola hay algo particular y que yo siempre la entendí porque Fabiola es solitaria, como me gusta a mí también. Yo soy de muy pocos amigos, con los amigos de verdad, pues, allegados, pero casi siempre pues, yo ando solo. Y Fabiola, los compañeros de la televisión, de la radio, me decían, hermano, ¿cómo hago para hablar con Fabiola? Es que hablas con usted nomás. ¿Esa vieja es que es muy creída o qué? Y yo, no, Fabiolita es un amor. Lo que pasa es que Fabiolita es así y hay que saberle llegar. Fabiola, ¿le ha pasado eso? ¿Le han dicho que usted de pronto es creída porque es un poco retraída? Los que somos, que nos encanta andar como solos, somos a veces así y nos tildan de creídos. Sí, pasa uno por antipático muchas veces. A mí, pues no es que no quisiera hablarle a la gente, simplemente es que me moría de la pena que me pusieran una cámara y un micrófono delante. Usted además sabe cómo eran mis respuestas. Al principio era sí y no, era todo lo que respondía. Ustedes eran los que preguntaban y yo apenas con dos palabras, tres, era lo que hablaba. Sí, es un tema difícil. Creo que después entendieron, yo también entendí que tenía que ser un poquito más y pues a medida que iba pasando el tiempo yendo bien, pues tenía que atender a la prensa, a los medios y pues creo que fuimos soltando todos, pero fue difícil. Hoy en día todavía me cuesta trabajo, no es fácil para mí, todavía siento, pues sigo sintiendo timidez, así que eso como que va bien pegado en la sangre. No, no se quita muy fácil, pero bueno, se aprende a manejar. Bueno, yo que estuve tan cerca ahí en todo ese proceso, dos personas fundamentales en su vida, su señora madre y su padre, Don Arles, que fue prácticamente su jefe de prensa, el que estaba pendiente para la entrevista, su señora madre, que también siempre sufriendo, no le gustaba ver los partidos. Fabiola, su mami y su papi, ¿cómo están? No, gracias a Dios, muy bien, están bien. Sí, ellos, a la manera de ellos, porque no tenían ni idea de tenis y creo que saben más hoy en día que cuando yo jugaba, aprendieron a contar o a entender un partido muchísimo tiempo después de que yo ya estaba metida en ese mundo. Así que fueron primero un soporte importantísimo por el tema de que no tenía presión. Una vez yo salí de Cúcuta, ellos me dijeron que pues que me viniera tranquila, que no era lo que tenía pensado, que si las cosas no salían bien o que simplemente me daba fuera lo mío, pues yo tenía las puertas de mi casa abiertas, que no había nada que volver. Entonces, por eso siempre les agradezco y pienso que también eso me ayudó mucho a estar tranquila intentando hacer toda la parte de ser profesional. Y pues sí, gracias a ellos y a ese apoyo, pues logramos llegar bastante lejos. Mi papá, sí, me imagino, no, yo no me acuerdo, pero supongo que sí, que le tocó hacer de jefe de prensa y aprender también muchas cosas, aunque no estuvieron mucho tiempo involucrados en mi carrera, pero supongo que al principio les tocó lidiar bastante con todo ese tema de los medios de comunicación. Fabiola, usted gana cuántos torneos de la Copa COSAT en varias categorías y cuándo es su viaje definitivo a los Estados Unidos? Esa gira fueron 10 torneos que gané,
En 14 años y después el último torneo lo gané en 16, me subieron de categoría y lo gané. Y eso debió haber sido en el año 93, el último año que se jugó. Después ya clasificamos a la gira europea, nos fuimos a gira europea y ya el siguiente año se firmó el contrato con IMG, que es la empresa que representa jugadores y dueños de Nick Bollettieri en la academia donde me fui a entrenar. Eso debió ser, yo creo que en el 94 más o menos, que tomamos la decisión de irme a vivir a Estados Unidos, pues a aprovechar esas ventajas que se tenían en una academia con tan buenos entrenadores, tan buenos jugadores, y pues tenía todo un equipo detrás mío para intentar o arrancar esa carrera profesional que con tanto... tantos deseos tenía, pues, de intentar hacerlo y empezar, pues, en Estados Unidos. No fue fácil el traslado allá, como el tema que es difícil hablar, uno no tenía el inglés, llegar a compartir este apartamento con 6, 8 jugadoras rusas, americanas, bueno, de todos lados. Eso fue un poquito duro adaptarme a ese tema, pero como tenía en mi cabeza el tenis, pues eso pudo más y logré adaptarme y dedicarme a entrenar, que era lo que quería. No recuerdo si eso es en... ¿Usted llegó, cómo fue, a Tampa? Eso es a una hora de Tampa. Pero es en la Florida. Sí, es ahí en la Florida, es a una hora de Tampa, en la ciudad se llama Bradenton. Y pues ahí está la mega construcción hoy en día. Ya yo creo que paso por ahí, no lo reconozco. Ya cuando yo llegué era solo tenis. El último año creo que empezaron a incursionar con el fútbol y hicieron algunas canchas de fútbol, pero ya hoy en día tienen béisbol, golf. El mismo colegio está dentro de la academia. Cuando yo estaba, teníamos que ir a un colegio. En fin, eso es debe ser una cosa impresionante. Yo no lo conozco, la parte nueva, he visto fotos y pues no reconozco nada porque eso todo cambió muchísimo. A ver, vamos con otro video para ir a la pausa y hacer el intercambio aquí con el diálogo con el gran atleta también, Clodomiro Díaz. Aquí está Fabiolita Zuluaga, otro de los videos que estamos observando. ¿Esto dónde es, Fabi? Esto sí fue aquí en Bogotá. Esto fue aquí en Bogotá. Ya eso se hace el año pasado. Yo creo que estábamos haciendo un curso de entrenadores y pues aprovecha uno ahí para darse unas jugaditas y recordar y mover otra vez el cuerpito y que no se pierda tanto todo ese timing que se necesita en el tenis, porque como yo digo, ayer le estaba diciendo a mis hijos y a unas amigas, uno puede no perder, o sea, mantiene el golpe, pero ya uno le da la orden al cuerpo de correr y obviamente no llega en las mismas posiciones, no uno corre igual de rápido, entonces siempre hay que tratar de mantenerse un poquito ahí activo, aunque ya no es lo mismo. Oiga, Clodomiro, qué orgullo es una deportista. Usted desde Estados Unidos me dice que la seguía siempre que ella actuaba. Estaba pendiente, Clodomiro. Sí, claro. Micrófono. El nombre de Zuluaga. Micrófono. El nombre de Zuluaga me suena bastante. Yo siempre he seguido todos los tenistas en Estados Unidos. Siempre miraba vivir cerquita al club tenis de Flushing, Miro Parkas, en New York, en Queens. Y escuchaba el nombre de Zuluaga, la colombiana Zuluaga, jugando tenis ahí en diferentes partes de Estados Unidos, especialmente en Florida. Pues el nombre de ella es muy famoso, sí, claro, realmente es un orgullo para mí como cubuteño que soy, que mis paisanos sobresalgan aquí en el norte de Santander, como lo hizo Yosimar Calvo, que también es un nombre de admirarlo, norte santanderiano, como fue el Germán González en el fútbol. Y muchos otros que, pues, me olvido en estos momentos los nombres, que han sobresalido y han sacado el nombre de nuestro departamento muy en alto. Hacemos la pausa y ya regresamos con estos dos deportistas referentes en norte de Santander y Colombia.
Hola, soy María Camila Osorio, campeona del WTA Copa Colsanitas, y los invito a utilizar todos los canales virtuales de SENS Grupo EPM. Son muy fáciles de usar y útiles para gestionar todos sus trámites. La Alcaldía de Cúcuta trabaja en pro de la comunidad. 15.600 millones de pesos serán invertidos en tres corazones de barrio. Proyectos que beneficiarán a las comunidades de La Libertad, Niña Ceci y Scalabrini. Allí se concentrarán centros multipropósito para los trámites administrativos y financieros. Además, habrán espacios para la formación académica. Trabajamos con pasión. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Floristería Chirli, con el detalle ideal para toda ocasión. Flores naturales y artificiales. Pedidos al teléfono 312-367-0568. También se puede contactar con nosotros en Instagram, WhatsApp y Facebook. Atención amigo contribuyente, la Alcaldía de Cúcuta está otorgando hasta el próximo 31 de agosto el 95% de descuento en intereses de todos los impuestos, tasas y contribuciones pendientes de pago a corte del 31 de diciembre del 2020. No deje pasar esta oportunidad, pague desde su celular o computador a través de la oficina virtual de impuestos www.oficinavirtualcúcuta.co. Bueno, estamos con Fabiola Zuluaga y con Clodoviro Díaz. Fabiola, usted, ¿cómo llega al ranking internacional? Porque hoy hemos visto las dificultades para que María Camila Osorio llegue a un cuadro de un slam como el Roland Garros, como el de Wimbledon en Inglaterra. Que es complicado, primero hay que enfrentar tres partidos para ir al cuadro principal, luego si usted pierde en la primera presentación, ya estando en el cuadro principal, queda out, pero usted participó y yo recuerdo, enfrentó Serena Williams, enfrentó a Lana Navratilova, Arantxa Sánchez, con quien Martina Hingis, con las mejores deportistas del tenis a nivel mundial, Fabiola. Bueno, eso es un tema pues complejo, hay que trabajar muchísimo, hay que ser muy constante o tratar de ser bien constante en los torneos, elegir muy bien los torneos también es importantísimo para hacer una buena temporada, la preparada también hace que le dan del físico sobre todo es clave y bueno, tener buenos entrenadores que lo guíen a uno bien y obvio que las ganas uno siempre las tiene y lo más importante pues es dejar todo en la cancha. Ese es un proceso largo, sí, cuando usted, ese, bueno, ya en el ranking que está María Camila, ya así estando 70 y pico ya entran los cuadros principales, pero estando 90, 100, siempre está uno ahí al borde, 2, 3 jugadoras fuera, está siempre uno esperando hasta el último momento a ver si puede entrar. Pero es una ventaja ya arrancar desde el cuadro principal, ya como se comentaba, pues son tres partidos que se evita uno por jugar, ya el dinero obviamente es muchísimo más, y bueno, hay que simplemente aprovechar las oportunidades, trabajar bien y sobre todo trabajar cuando las cosas no salen también, porque ya quisiera uno que todo el tiempo fuera todo color de rosa, pero también hay baches y hay momentos en los que las cosas no salen bien y es cuando más hay que remar y cuando más hay que tratar de luchar para salir de ese hueco en el que a veces uno cae y para poder mantener ese ranking y poder jugar al mejor nivel siempre y contra las mejores también, que es lo que uno busca siempre. ¿Y a usted cómo le fue contra, por ejemplo, la Navratilova? Creo que una vez la enfrentó a ella, ¿cierto? ¿A Martina? Con Navratilova ya no me acuerdo. Sí, un partido, sí tuvo un partido con ella. Ah, sí. De pronto en Estados Unidos, yo creo que debió ser el primer año mío de profesional, lo que estaba en Estados Unidos, la verdad. No me acuerdo mucho, no sé si recuerdo usted a Jennifer Capriati, que también fue bastante
conocida, con ella Claro. jugué en Roland Garros, Martina con Higgins, usted jugó con Sharapova ella también varias la veces. jugué, con Martina también logré jugar, Con con Aranza. Moresmo. Con Arantxa Sánchez es el partido que más recuerdo porque me tocó jugar precisamente en Flushing, allá en el US Open, y fue el primer año que clasifiqué a un cuadro principal, pasé la primera ronda y perdí en segunda con Arantxa. Fue el primer año también que jugué en un estadio de esa categoría en mi carrera. Así que ese partido lo tengo muy, muy marcado porque son solo bonitos recuerdos. Con Venus y Serena. ¿Serena jugó? ¿Con cuál de las dos jugó o con las dos? Con Venus, con ¿Con Serena? Serena, no, con Serena teníamos que jugar un año no me acuerdo si era Toronto o Montreal, porque ese torneo un año se juega en Toronto y un año en Montreal, entonces uno como que se confunde. Tenía que jugar con ella y no salió, y entró un lucky loser, se llama, una persona que entra por retiro del otro, porque no, ella no había jugado su primer partido. De a jugar y con Venus sí tuve que jugar por lo menos unas 6 veces más o menos, debimos haber jugado, nunca pude ganarle en 2, 3 partidos apretados y los otros sí más bien fáciles para Venus. Muy fuerte ella, ¿no? Muy fuerte, es Muy una sí, mujer. las dos con muchas diferencias, Venus muy alta y con mucha fibra. Digamos, o sea, marcadita, flaquita, pero marcada. Yo la miraba para arriba, o sea, la saludaba y tenía que levantar la cabeza para saludarla. Y Serena mucho más fuerte, con mucho más músculo, mucha más potencia. Serena era además de alcance y de palanca con sus brazos y piernas largas. Serena era más de potencia y músculo, pero igual las dos eran o siguen siendo unas rivales muy difíciles. La mejor jugadora del mundo para usted, de esas grandes que usted enfrentó, Capriati, Jennifer, Navratilova, Arantxa Sánchez, Martina Higgins. Yo de pronto me atrevería a decir Lindsay Davenport, no sé si la recuerda, también una Ah, americana que sí, ganó claro. bastante, estuvo uno del mundo con ella, tuvo un partido peleado, bien peleado en Roland Garros, y fue muy completa. Y hoy precisamente estaba viendo por ahí una publicación que ganó todos los grandes torneos, ganó Fed Cup, o sea, tiene muchísimas y de ella casi no se habla. Pienso que también por su temperamento, es muy en lo suyo, muy callada, más bien hablaba lo justo y necesario, entonces me parece que ella fue muy completa mientras jugó, además era altísima también, o sea, tenía un saque impresionante, aprovechaba muy bien esa altura y creo que podría ser de las que yo jugué la mejor o la por lo menos la más consistente. Bueno, Fabiola, vamos a ir a una nueva pausa. ¿Usted enfrentó a Frank Shorter, uno de los grandes del mundo? Sí, corrí A con ver, el él. micrófono. Corrí con él en una prueba Campeón del mundo, ¿no? sí, campeón del mundo. Corrimos la maratón de Boston, Frank Shorter. Corrimos el cross country mundial en Mirror Lines, en New Jersey. También corrí con Henry Ruano, Samson Kimbagua, campeón olímpico, los 10.000 metros. Corrí también con el australiano Ron de Castella, un Imagínense. australiano, buenísimos, claro. En el Mirror Lines corrimos por equipos. Nosotros, afortunadamente, los colombianos pusimos todo nuestro esfuerzo con Domingo Tibaduiza, otro colombiano, y logramos el tercer lugar por equipos O sea, con colombianos. Frank Shorter, ¿para usted de pronto el mejor o quién por encima de él? Para mí, de los fondistas, el que yo admiro es, en mis tiempos yo admiraba mucho a Henry Ruano, porque fue campeón olímpico de los 10.000 metros planos. ¿El de qué También país era? ¿Africano? era africano, de Kenia, era keniano. También admiro mucho a Víctor Mora, lo admiro muchísimo, porque fue un tipo que hizo, creo, 2:08, 2:09 en la maratón. Silvio Marino. Silvio Salazar, también.
fue un gran fondista de Colombia, y Domingo Teodoriza, esos tres. Pero a nivel internacional, Bill Rogers de Estados Unidos, era un corredor nato, fondista de nacimiento, buenísimo. Corrí con Elton, Bill Rogers también, corrimos la maratón de Boston. Y otros más que no me acuerdo ahorita en este momento, pero de los mejores del mundo. En realidad sí tuve el honor de correr con toda esa gente y representar a nuestro país, Colombia, en el exterior. Gracias a Dios, pues, en el Cross Country Mundial hicimos un buen papel con todos los, con nuestro equipo de corredores. Y a nivel de estado, pues siempre fui, mientras que estuve compitiendo, uno de los tres mejores del estado de Nueva York. Por esa razón ganaba muchas competencias a nivel estatal y nacional en Estados Unidos. Perfecto. Hacemos la pausa y ya regresamos con estos dos grandes deportistas, un atleta, Clodomiro Díaz, y la mejor tenista de Colombia durante muchos años, Fabiola Zuluaga Amado. Ahora puedes comunicarte con Sense desde tu WhatsApp. Chatea con nuestro chatbot Lucía. Guarda en tus contactos la línea 018-414-115 y escríbenos desde tu WhatsApp. Podrás conocer detalles sobre tu factura, reportar fallas en el servicio y mucho más. Así de fácil y rápidos son los servicios de Sense al alcance de tu mano. Sense Grupo EPM. La Alcaldía de Cúcuta trabaja en pro de la comunidad. 15.600 millones de pesos serán invertidos en tres corazones de barrio. Proyectos que beneficiarán a las comunidades de La Libertad, Niña Ceci y Scalabrini. Allí se concentrarán centros multipropósito para los trámites administrativos y financieros. Además, habrán espacios para la formación académica. Trabajamos con pasión. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Floristería Chirli, con el detalle ideal para toda ocasión. Flores naturales y artificiales. Pedidos al teléfono 312-367-0568. También se puede contactar con nosotros en Instagram, WhatsApp y Facebook. Atención amigo contribuyente, la Alcaldía de Cúcuta está otorgando hasta el próximo 31 de agosto el 95% de descuento en intereses de todos los impuestos, tasas y contribuciones pendientes de pago a corte del 31 de diciembre del 2020. No deje pasar esta oportunidad, pague desde su celular o computador a través de la oficina virtual de impuestos www.oficinavirtualcúcuta.co. Tenemos otro de los videos, no sé, para que nos recuerde, Fabiola, ¿dónde fue ese video? Usted tiene una memoria prodigiosa con todo lo que ve. Esa es camiseta de selección colombiana, ¿no, Fabi? ¿En Bogotá? Sí, señor. Eso fue en Santiago de Chile en Santiago. El año... Sí, 2020, la única Fed Cup que hemos podido jugar desde que me nombraron capitana. Este año, lastimosamente, por todo este tema... no se pudo jugar, pero eso fue en Santiago, mi primera presentación en la silla, en una Copa Federación, no en la cancha. Fabiola, ¿usted va primero a Roland Garros antes de ir al Grand Slam de Inglaterra, en Wembley? Sí, las primeras clasificaciones las jugué en Roland Garros. De Wimbledon solamente creo que jugué dos veces, porque no era mi superficie favorita, no me sentía muy cómoda ahí. Iba algunas veces pues porque era parte de la gira, pero cuando podía escoger no iba porque el pasto no era mi mejor amigo en el tenis. ¿Usted participó también en el Grand Slam de Australia? También, y allá fue donde tuve mi mejor resultado, en Australia, enero del 2004, fue aquel año que hice la semifinal de ese Grand Slam, una superficie donde me iba bastante bien, y como es bastante caliente, es pleno verano australiano, entonces me sentía yo como si estuviera en Cúcuta, pero jugando en cancha dura, y bueno,
Lo disfruté muy bien, fueron 2 semanas allá en Australia con muy buenos resultados y pues fue el mejor logro de mi carrera. El partido que más recuerde, que usted diga, gané este partido, lo quería ganar, ¿cuál fue, Fabiola? Mira, tengo uno especial, haberle ganado a Amélie Mauresmo, la francesa, en Sydney 2000, en Olímpicos de Sydney 2000. Fue muy significativo para mí, para uno pues representar a su país es un gran orgullo y siempre llevar esa bandera en los hombros pues es un honor y haberle ganado a esa jugadora en un torneo de esa magnitud pues me quedó bien grabado ese partido, fue en el estadio, tenía muchos compañeros del equipo acompañándome en ese partido, así que fue un partido muy bonito que recuerdo con mucho cariño. Fabiola, ¿usted fue a esos nomás Juegos Olímpicos o tuvo dos? Tuve también la fortuna de ir a Atenas. Atenas 2004 también estuve allá y en los dos participé en dobles también. Ah, en dobles. ¿Con quién le correspondió en dobles? Jugué con Mariana Mesa en Sydney y con Catalina Castaño en Atenas. Bueno. Eso fue una época brillante del tenis colombiano con usted. 16 del mundo. ¿Cómo llega a 16 del mundo, Fabiola? Bueno, eso fue en enero del 2004, creo yo que fue, bueno, no estoy segura. Pero llega después de una muy buena racha que tuve, sobre todo en la gira europea, donde hice semifinales en Roma, en Berlín también me fue bien, creo que hice tercera ronda que perdí con Clijsters. Después de ese año en Roland Garros hice cuarta ronda. Bueno, fue un año donde tuve muy buenos resultados y sabes que cuando uno es así constante puede mantener y muchas veces subir ese pico que a veces cuesta tanto trabajo dar ese paso al siguiente nivel y pues ahí ese año lo logré en el 2004, creería que fue yo. Entonces Si no vemos estoy un mal. palmarés ahí pequeñito, porque usted tiene un recorrido muy grande en el tenis. ¿Cuántos Grand Slam participó? Dos Olímpicos. Usted participó también en Juegos Nacionales con Norte, ¿cierto? Uy, solo una vez, pero estaba pequeñita, tenía 14, creo, 13 años, estaba arrancando apenas. Me acuerdo mucho que fue Adriana García del Valle y me parece que fueron en Barranquilla. Estaba, Adriana era pues la uno en ese momento y pues un partido que obviamente sentí que no podía hacer nada, fue más mental que de tenis, porque después ya le pude dar más adelante. Pero sí tuve también la fortuna de representar al norte en unos Juegos Nacionales, no como quería, no con medallas, pero ahí estuve con el rojinegro también puesto. Bueno, perfecto, Fabiola. Vamos a hacer una nueva pausa. Usted, Clodomiro, ¿cuántas veces representó al norte? ¿Cuántos Juegos Nacionales? ¿El de Pereira nomás? El de Pereira y en una Micrófono. maratón, maratón internacional en Bogotá para eran para sacar los semifinalistas y seleccionar los que salían precalificados para los Olímpicos de Múnich, Alemania. Entonces participamos todo el país en una prueba que hicieron en Bogotá y afortunadamente pues yo salí preseleccionado para correr la maratón en los Olímpicos. Por ese cuarto lugar que ocupé en esa maratón, la selección, la Comisión de Deportes de Colombia me enviaron a Nueva York como para que corriera la maratón de Nueva York como entrenamiento para los Olímpicos. Usted participó, a ver, entonces, juegos nacionales. ¿La maratón de Girardot la corrió? Sí, la corrí, sí, claro. Quedé cuarto lugar también en la maratón de Girardot. ¿Quién la ganó ese año? Esa la ganó Víctor Mora, Víctor exactamente. Mora Sí, García. sí. Pausa y ya regresamos en Sport Noticias Cúcuta.
Ahora puedes comunicarte con Sense desde tu WhatsApp. Chatea con nuestro chatbot Lucía. Guarda en tus contactos la línea 018414-115 y escríbenos desde tu WhatsApp. Podrás conocer detalles sobre tu factura, reportar fallas en el servicio y mucho más. Así de fácil y rápidos son los servicios de Sense al alcance de tu mano. Sense Grupo EPM. La Alcaldía de Cúcuta trabaja en pro de la comunidad. 15.600 millones de pesos serán invertidos en tres corazones de barrio. Proyectos que beneficiarán a las comunidades de La Libertad, Niña Ceci y Scalabrini. Allí se concentrarán centros multipropósito para los trámites administrativos y financieros. Además, habrán espacios para la formación académica. Trabajamos con pasión. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Floristería Chirli, con el detalle ideal para toda ocasión. Flores naturales y artificiales. Pedidos al teléfono 312-367-0568. También se puede contactar con nosotros en Instagram, WhatsApp y Facebook. Atención amigo contribuyente, la Alcaldía de Cúcuta está otorgando hasta el próximo 31 de agosto el 95% de descuento en intereses de todos los impuestos, tasas y contribuciones pendientes de pago a corte del 31 de diciembre del 2020. No deje pasar esta oportunidad, pague desde su celular o computador a través de la oficina virtual de impuestos www.oficinavirtualcúcuta.co. Fabiola, el torneo de Colsanitas en Bogotá, ¿cuántas veces participó? ¿Cuántas veces lo ganó Fabiola? A ver, tengo claro que lo gané 5 veces, cuatro siendo torneo WTA como el que ganó María Camila este año y uno siendo todavía un torneo, un ITF, un torneo, una categoría más pequeña. Debe haber jugado unas por lo menos unos 10 años, yo creo 10, 11 años que fue lo que los años que estuve como profesional, los 2 años profesional, sí, por ahí unas 9 veces más bien calcularía yo. Fabiola, todavía está las Williams están jugando todavía, creo que Serena todavía está jugando. ¿Usted por qué se retiró tan joven? Mira que Venus, que tiene un año menos que yo, siga jugando. Como les digo, a mí me duele todo, no sé cómo hace la verdad ella para seguir. Me imagino que tiene un buen preparado, sí, que la tiene bien, bien fuerte. Pero no, yo me retiré básicamente después de las 2 cirugías. Pues mi brazo no quedó igual, la posición no era la misma, la flexibilidad no era la misma. Y yo inconscientemente comencé a hacer algunos movimientos que me empezaron a afectar otras partes del cuerpo, la espalda, en fin, una cadena que llevó de una cosa a la otra. Y pues eso me desencadenó una falta de confianza, ya pues los golpes no eran los mismos, perdí confianza en algunos golpes. Y entonces ya no estaba disfrutando mientras estaba en la cancha, entonces ya no era tan agradable, ya no pasaba tan rico como lo había hecho durante tantos años y me cansé de sufrir en la cancha, entonces preferí irme estando, porque duré 2 años así luchando contra esa desconfianza y insistiendo y pensando en que sí podía salir de ese tema que estaba viviendo y la verdad no fui capaz ir con un buen ranking, irme todavía pues recortar, salir, no digamos por la puerta grande, pero por donde todavía se acordaran de mí, a esperar a que ya estuviera con un ranking altísimo, que ya todo el mundo me ganara y que ya simplemente iba a llenar los cuadros en los torneos. Entonces por eso fue bastante temprano mi retiro y bueno, además yo siempre pensé y siempre quise ser madre joven, pues no me arrepiento de haberlo hecho, sigo disfrutando mis hijos aunque ya están grandes, pero disfruto mucho el hecho de ser mamá y de poder vivir con ellos muchas cosas y de tener la energía para poder estar con ellos. Fabiola, la lesión del tenista, el manguito rotador, ¿cierto?
Pues en parte la cirugía fue el manguito rotador, estaba vuelto nada, pero no me dolía. Yo lo que tenía era una fractura en un huesito que se llama el acromión, que ese huesito, cuando uno nace, está dividido en tres pedacitos, y a medida que crece, pues él va, se va uniendo y se vuelve uno solo. Yo, a mí nunca se pegó, digamos, entonces. Llegó un momento en que con tanto movimiento del brazo, sobre todo por encima del hombro, pues ya me empezó a molestar, ya pinchaba una punta con la otra del hueso y pues me empezó a molestar muchísimo hasta el momento que llegó un momento en que ya no soportaba tener la raqueta en mi mano y pues por eso fue que tuve la cirugía. Fueron dos además, porque el procedimiento que me hicieron en la primera no me funcionó, pensaban que con una técnica que hacían, pues ya iba todo a mejorar todo y no funcionó y a los 2 meses me tocó hacerme esa segunda cirugía que gracias a Dios funcionó y pues después de todo ese trance, de todo ese sufrimiento y dolores logré volver a jugar tenis, que era uno de los miedos, no poder volver a coger una raqueta y pues estoy bendecida y afortunada porque tuve mis mejores logros, mi mejor ranking, mis mejores resultados después de esa cirugía, entonces no me puedo quejar. Bueno, Fabiola, todo lo bueno llega a su final. Fabiola, ¿qué está haciendo actualmente? Ya rematando esta nota muy interesante, agradeciéndole su amabilidad como siempre con nosotros para contarle a la gente qué está haciendo Fabiola Zuluaga. Fabiola. Bueno, yo sigo dedicada a mis hijos, a la casa, ya obviamente tengo más tiempo, como les digo, pues ellos están más grandes, sin contar todo este año y medio que ha pasado de pandemia, que nos cambió a todas nuestras rutinas, ya los niños volvieron al colegio, gracias a Dios, ya otra vez tengo o estoy viviendo vida normal. Entonces, primero, la prioridad número uno, familia. Estoy de capitana de Copa Federación. Como les conté, pues este año no se pudo jugar. El año pasado hicimos semifinal. Muy buen equipo y confiando y esperando que en unos años podamos llevar otra vez a Colombia a un equipo, a un grupo mundial, como lo estuvimos nosotras en el 2000, bueno, ya no me acuerdo, 2003, algo así fue que estuvimos con Castaño y Mariana Mesa. Ayudo por ahí unas cositas a la federación. Ellos tienen un programa muy bueno que se llama PAD, que están mirando todos los niños jóvenes, niños jóvenes y adolescentes de Colombia, como para hacerles un seguimiento. Para eso también tiene detrás de los que están ahorita. Y aparte de todo, sigo muy juiciosa con el ejercicio, haciendo un ratico de entrenamiento funcional. Tengo un grupo de amigas y no perdonamos todos los días entrenar a las 8 de la mañana, yo las dirijo y aprovecho y entreno con ellas, entonces tengo ahí como de todo un poquito para hacer variadito. Fabiola, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros. Qué placer haberla tenido a la mejor tenista de Colombia, la mejor tenista de Norte de Santander en todos los tiempos, Fabiola. No, muchísimas gracias, un saludo muy especial, un saludo a Clodomiro también, un gusto conocerlo y bueno, un abrazo para todos los cucuteños, toda la gente de mi amada Cúcuta y del norte de Santander. Fabiola lo saluda, Clodomiro Díaz. Un saludo también para Fabiola, deseándole lo mejor, éxitos y que se cuide mucho de este COVID-19. Ah. Clodomiro, ¿qué hace en Nueva York? En estos momentos, pues ya los hijos grandes, ¿cuántos Bueno, hijos tiene? tengo 2 hijos y mis hijos están ya, uno ya se graduó, como decía Carlos Arturo, trabajaba acá y se salió una oportunidad en Estados Unidos, se fue y ahorita fue contratado por una compañía en Houston, Texas, y está muy bien. El otro hijo está sirviendo en los Estados Unidos, está en la Fuerza Naval y pues va muy bien, está recibiendo bastante auge con sus amigos y está ascendiendo poco a poco en grados. Actualmente creo que está como un F5 y pues está muy bien en la Fuerza Naval. Atletismo no más. Viéndolo, olímpicos. El que es atleta nunca deja de admirar su deporte, como Fabiola, de no deja de admirar el tenis.
Yo admiro mucho el atletismo y estoy en camino a formar un club de atletas, enseñarles mis experiencias y finalmente, para cerrar con broche de oro, yo creo que lo último que me quedaría por hacer es esto, pues tengo un proyecto, hacer un libro, Un Atleta Millonario, se llevaría el título del libro, que enseñaría enseñanzas a muchos pobres que salen de abajo hasta arriba, y también concientizar a toda la gente de todos los niveles intelectuales, desde el más pobre hasta el más rico. Ese sería mi objetivo, terminar ese libro para que todo el mundo tenga pues una visión de la vida y de las experiencias que ha tenido todo ser humano en su vida. ¿Desde cuándo es usted ciudadano americano? Bueno, sí, ya tengo ser ciudadano americano como desde el año 1995. Actualmente, pues, mis hijos son ciudadanos. ¿Ellos son nacidos allá? Nacidos en la ciudad de Nueva York. Y tengo una nieta que es nacida acá, pero como es hija de un ciudadano americano, también es ciudadana americana. Pronto estará en los Estados Unidos, uniéndose a nuestra familia. Y, pues, mi familia es todo Cúcuta. ¿No quiso nunca ser entrenador? Me encantaría, sí, en realidad eso aspiro mis últimos años, entregar mi conocimiento. Venir a Cúcuta. Venir a Cúcuta, formar un equipo de atletismo y enseñarle mis experiencias y mis actitudes, habilidades como atleta. Clomiro, es un placer tenerlo aquí hoy en vivo y en directo en Sport Noticias, aquí en el set. ¿Cuál parece este set en el cual estamos? No, inmenso, ¿no? En realidad este set me parece muy interesante. Felicitaciones a Sport Noticias, a todas las cadenas de televisión, a todas las radios y a todos los medios de comunicación que se unen a este excelente y grandioso programa. Mis felicitaciones, deseo de corazón lo mejor a todos ustedes y que Dios los bendiga. Bien, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de Sport Noticias Cúcuta hoy con dos grandes del deporte. Fabiola Zuluaga, la mejor tenista de todos los tiempos, de Cúcuta y de Colombia. Clodomiro Díaz, el mejor fondista de esta región. Participó en competencias internacionales y estuvo con los grandes del deporte a nivel mundial. Muchas gracias, Clodomiro. Gracias a ti, Carlos Arturo Salazar, por esta entrevista. Gracias a todos los medios de comunicación por haberme permitido dirigirme a todos los oyentes de este excelente programa. Dios los bendiga a todos y cuídense mucho de esta enfermedad que anda matando a la gente. Gracias a Dios estamos vivos y esperamos que todos ustedes se cuiden y mantengan siempre la distancia para que podamos seguir conviviendo. Muchas gracias. Les decimos hoy a Cívica TV, a Cúcuta TV, a Patios TV, Televilla, a Santander de Corazones, a Juan Alberto Bracho, Panorama del Deporte, Bahía Linda, a Ir Sport en Nueva York, La Voz de los Barrios, Radio Noticias NEP de Wilmer Rodríguez, Sport Noticias Cúcuta, Enfoque Cúcuta y Belencita Estéreo en el municipio de Salarzal de Las Palmas. Muchas gracias, les decimos. En la producción estuvo hoy el ingeniero Adrián Hurtado y en la información y dirección del programa Carlos Arturo Salazar. Muchas gracias y feliz resto de día. Sport Noticias Cúcuta, periodismo de avanzada. En el fascinante mundo del deporte, polémica, entrevistas y noticias. Sport Noticias Cúcuta, con la dirección general de Carlos Arturo Salazar. Sport Noticias Cúcuta. Sport Noticias Cúcuta.